venimos de unos cuantos años con una problemática en la producción apícola, primero por la falta de la desaparición de la floración apícola nativa en cada zona por el avance de la agricultura, sobre todo, y el uso de herbicidas, también por algún problema de manejo sanitario y por un problema comercial. Estamos inmersos en una crisis de hace unos años y el apicultor, por medio de alguna estrategia de manejo, puede adaptar esas situaciones y que no sean tan agresivas para la rentabilidad de su empresa. El apicultor promedio en mi zona es un apicultor de más de 500 colmenas, el que vive de la apicultura, que hace trashumancia viajando al Valle de Río Negro y al Monte de la Pampa. Hoy la apicultura fijista es una apicultura que no tiene futuro de avance. La multiplicación es muy difícil en primavera, por eso hay que emigrar a la zona de frutales para crecer. Pero también este manejo se adapta al fijista. Acá en Chivicoya había mucha gente de pocas colmenas, más que nada refiriéndose a la alimentación suplementaria de fin de temporada y al control de enfermedades. Bueno, primero el manejo de fin de temporada, justamente que en realidad el manejo de fin de temporada es el inicio de la próxima temporada. La alimentación para bloquear la colmena, energética y proteica, el control de varroa, el control de enfermedades de la cría, todo lo que es el manejo de las reservas, el recambio de reinas, un poquito ordenar al productor en todas las tareas que tendría que realizar durante los meses de marzo y abril para que esa colmena ingrese a la invernada de buena manera y muestre su máxima expresión en la próxima primavera para poder generar una buena producción de miel. Y bueno, primero tratar de aplicar todas las técnicas, las tecnologías de manejo que hay para lograr una producción medianamente buena. Segundo, agruparse, lo hablamos, para poder generar ventas de productos a mejores valores por volumen, así mismo como comprar insumos más baratos agrupándose. Valoré mucho, yo me inicié con Cambio Rural, un programa de INTA y Ministerio, todavía grupo que persiste, y valoro mucho el trabajo en Brook, porque creo que la formación de cooperativas, me parece que la unión de productor genera muchísimo movimiento de mejora en la actividad. Nosotros tenemos como base el desarrollo en INTA. Hay varios grupos de trabajo apícolas, como de otras actividades, y un poquito ahí, por medio de los grupos, congregamos toda la información. Los mismos grupos que generan información lo vuelcan en el INTA, la Chacra de Barro, en mi zona, lo vuelcan en trabajos que se publican. Cada zona tiene una cámara de apicultores, un centro apícola, que siempre está relacionado con la Secretaría de Producción y con el INTA en la zona. Me parece que el productor tiene que arrimarse a esos espacios y ahí donde va a encontrar el apoyo necesario para mejorar.